Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Gracias por estar con nosotros y por esa audiencia que todos los días crece y crece, porque estas charlas lo que evidencian es que somos un país que nos queremos, que nos respetamos y que nos valoramos. Les reconozco que esta es de esas entrevistas que con seguridad ustedes y yo vamos a disfrutar cantidades. Nuestro personaje de hoy es la general de la policía, Olga Patricia Salazar Sánchez. Ella sí que está haciendo historia, tanto en la institución como en el país. Pues por primera vez, escuchen esto, una mujer está al frente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, una de las dependencias más importantes de la Policía Nacional. Su historia es como para quitarnos el sombrero. Muchos sacrificios para graduarse de abogada en Bogotá y mucha inteligencia, diría yo, para sobresalir en una institución mayoritariamente masculina. General, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por este espacio. Los saludo. Olga Patricia Salazar Sánchez, oficial de la policía, y en nombre de mi institución un saludo a todos ustedes. ¿Y usted es brava, general? ¿Es muy brava? ¿Un poquito? No soy brava. Soy una mujer normal, común y corriente. Este uniforme tal vez nos hace ver un poquito fuertes, pero soy un ser humano con mucha sensibilidad. Y si le hacemos como un retroceso a su historia, usted de esas niñas que quería ser policía cuando grande, porque yo le reconozco que yo no quería ser ni bombero, ni azafata, ni astronauta, yo quería ser policía. Sí. Quise siempre ser policía y Dios me permitió cumplir este sueño y aquí estamos. ¿Usted es de esas mujeres que viene de una familia de mujeres poderosas, por decirlo de alguna manera? Su mamá, una mujer muy empoderada, poderosa, echada para adelante, ella hacía queso, mantecadas, panes para vender, para sacarlos a ustedes adelante. ¿Fue su mamá realmente la que le inculcó que los sueños son para cumplirse? Sí, y hace aún, hace pan, hace mantecadas. Mi madre es una mujer valiosa, la persona que amo con todo mi ser. Mi madre Olga es una mujer campesina, nací en un pueblo maravilloso que tengo en mi corazón, que se llama Boabita. Allá vive mi madre. Soy la mayor de 5 hermanos y mi madre nos educó primero con mucho esfuerzo, pero siempre nos inculcó el servicio por los demás. La mujer más generosa que yo conozco. ¿Y cómo es esa historia, que es ella la que la incita a que usted se venga a Bogotá, desde Boyacá, a estudiar? Ella es la que le dice, salga de acá, vaya y estudie. Pues hace más de 30 años que salí de mi pueblo. Y es un pueblo que en esa época distaba de Bogotá 14 horas, hoy gastamos 8 horas, porque ya la carretera es pavimentada. Y no había, para trabajar no había... ¿Cómo? Allá mi madre me dice, Patri, yo no quiero que se quede aquí. Patri, váyase a estudiar, mija. Y ella es la que me da la fuerza. No habían recursos, pero habían sueños por cumplir. Entonces, entre las dos tomamos la decisión de que había que salir de Boabita. Salí, cumplí 18 añitos recién cumpliditos y salí con una caja, con una maletica. En la caja traía queso, mantecadas, mogollas para mi tía, una maleta con no más de 6 mudas de ropa, pero ese no es el valor más grande de lo que yo traía. Yo traía una maleta llena de sueños, de afecto, de amor, de cariño, de fuerza, de mi madre y de mi gente. ¿Y cuando llega aquí a Bogotá, con qué se encuentra realmente, general? Llegar a esta capital, a esta ciudad, fue un choque. Fue un choque para una
jovencita que viene de provincia y la verdad me quise regresar porque era la tercera vez que venía a Bogotá, se me dificultaba el transporte, no conocía las calles, las carreras, semejante ciudad tan grande y las dificultades que se le presentan a una muchacha que viene a buscar un futuro y no había dinero. Entonces fue un choque muy fuerte, pero pensé en mi mamá y dije, no, no me puedo ir, tengo que mirar el horizonte, no pueden quedarse mis sueños acá. Y le pregunto todo esto porque fíjese que estoy segura que mucha gente que nos está viendo y escuchando pues se siente identificada con usted, con su historia y con esos momentos difíciles en donde todos queremos echar la vida por la borda, ¿no? Y regresarnos a nuestros lugares de orígenes y usted, por el contrario, saca fuerzas y termina incluso vendiendo empanadas para poder pagarse su semestre, además nocturno. Sí, el llegar a Bogotá, pues ya mi mamá con mi segundo padre que la vida me regaló, pues habían reunido el dinero para lo del semestre, pero llego a la universidad, era la menor del salón, y me doy cuenta que es otro ritmo de vida. O sea, Bogotá es, hace 30 años era completamente, y hoy en día para una persona que llega, claro, a la provincia. Entonces ya empiezan a pedir en la universidad los gastos, hay que pagar, ¿y de dónde? ¿A quién le pide? Pero Dios me dio la oportunidad, es muy chiquita, aprendí a cocinar, muy pequeñita, y en mi casa aún. Mi madre hace mantecadas, vendemos masato, mogollas, panes, bueno, y lo sabía hacer. Pero yo dije, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Entonces, en esa época habían unos almacenes que se llamaban IDEMA, que era más barato, sí, el aceite, el arroz, todo, y me fui. Mandé a hacer un delantal verde de flores y empecé a hacer empanadas y las vendía en la calle, me convertí en empresaria de empanadas. Vendía empanadas, masato de arroz, vikingos se le dicen en mi pueblo, hoy les dicen bolis. Sí. Y salía y las vendía y mi mamá se enteró, me llamó, me dijo, Patri, que estaba vendiendo empanadas. Le dije, sí, mami. Dijo, mija, el trabajo no es deshonra. Y vamos para adelante. Y sí, mamá, vamos para adelante. Igualmente, para mantenerme, pues yo le mandaba a mi mamá los insumos para que comprara. Hiciera muchas cosas allá, vendiera sándwiches, perros calientes para recoger el dinero. Definitivamente usted estaba hecha para grandes cosas. Y después toma la decisión de entrar a la policía, pero ya siendo profesional. Usted ya era abogada y entra a la policía. ¿Cómo es esa anécdota general cuando usted está, no sé si haciendo la fila o allí, y pues usted es bajita? Y usted le pregunta algo al teniente sobre su estatura. Ah, sí, bueno, ya después de terminar todo este cuento, hice mi carrera en la noche, siempre trabajé, trabajé también en una empresa que me dio la mano, y ingreso, termino mi carrera, voy a hacer la judicatura como personera, fue mi primer, ¿sí?, cargo, ahí ya nos cambia la vida con mi madre, tomo la decisión un día que voy a Tunja a un curso y hay inscripciones en la policía. Pero yo dije, no, pero en la policía, yo quiero ser policía, yo quería ser policía, pero yo soy bien, bien bajita. Entonces le digo al señor coronel, le digo, yo me quiero presentar a la policía, pero tengo algo en mente. Me dice, ¿qué? Le dije, es que soy muy bajita. Y me dijo, Napoleón y Simón Bolívar eran hombres muy bajitos, así que hágale. Y está aquí usted, aquí la estoy. General, ¿cuántas generales hay en la policía actualmente? Conmigo somos tres. ¿Por qué tan poquitas? Bueno, la institución ya ha tenido varias mujeres policías y en este momento somos tres. Generales, y, sí, generales. Sí, y ahorita también hay una señora coronel en proceso de formación. Bueno, pues ya, ya vamos a tener, sí, otra señora general. Usted ingresó, me imagino yo, que como a finales de los 90 a la policía y en términos de equidad de género y de machismo, pues
por supuesto, eran otros tiempos. ¿Qué tanto siente usted a hoy que ha evolucionado realmente la policía? ¿Hacia dónde está caminando en términos de equidad? Bueno, la policía ha evolucionado muchísimo. Desde mi ingreso a la institución, contarle que siempre nos vieron como, y lo sentí así, con la oportunidad. Nunca dijeron, ven, a usted mujer, vaya y dé una vuelta menos. No, siempre hubo ese... ¿Le tocó igual? Me tocó igual. Y ¿de codo a codo con los hombres? Nos tocó igual, nos tocó igual. Y si nos damos cuenta, en la institución ha crecido muchísimo. Nosotros tenemos mujeres en todo lado. Tenemos mujeres, mujeres pilotos, tenemos mujeres en todo, comandantes de departamento. Entonces, la policía ha venido dándonos ese rol, esa posición, nos lo ha dado y nos la sigue dando. Claro, y también es importante que nosotras como mujeres nos empoderemos y nos creamos el cuento, ¿no? Porque a veces también es uno como que el que se minimiza un poco respecto a estos temas de igualdad de género. Claro, total, es que nosotras tenemos la capacidad absolutamente para todo y lo seguimos, no es demostrarlo, porque uno no tiene que demostrar. Lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de la mejor manera. ¿Cómo es esa historia general que en algún momento usted incluso tuvo que enfrentar un caso de fleteo y usted estaba casi que sin armas? Sí, este es un caso. Yo fui comandante, la primera mujer comandante que tuvo la seccional de protección en la metropolitana de Bogotá. Y sí, un caso que se dio donde voy subiendo por la carrera 30 con cesta y acababan de realizar un fleteo y la persona pide auxilio. Cuando empezó a gritar, yo ya iba corriendo, me bajé del carro, me bajé con mi conductor y logramos capturar, lamentablemente era un joven de 17 años y la gracia de Dios, mi conductor se fue por un lado, me fui de frente. ¿Y él estaba armado? Claro, él estaba con un revólver. Yo me voy de frente, Jaime se va por el otro lado. Yo nunca pensé, o sea, yo iba sin arma, pero yo tenía que, o sea, era... Nunca imaginé que me iba a pasar algo, no. Yo quería era ayudar al señor y logramos reducirlo, lo capturé. La plata se le encontró, el arma también. Y ese es el deber. Ese es el deber y para eso nos han preparado y hay que hacerlo. Bueno, ahí está, es la general Olga Salazar. Una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar de la DIJÍN, por supuesto, de los retos, de lo que viene y de esta mujer maravillosa que nos llena de orgullo a todas las mujeres en Colombia. Una pausa y regresamos. Porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con la general Olga Patricia Salazar, directora de la DIJÍN. Y ya conocimos un poco su historia, sabemos de qué está hecha su piel, general, pero hablemos de la acción, hablemos del día a día, de lo que significa ser directora de una institución tan importante como es la DIJÍN en nuestro país. ¿Cuáles son los retos que usted tiene por delante? Bueno, para mí ser directora de la DIJÍN es una oportunidad hermosa que me ha dado Dios, que me ha dado el gobierno nacional, porque ha mirado en una mujer para este papel tan importante como es liderar este trabajo allá en Policía Judicial. ¿Cómo es mi trabajo? Mi trabajo está primeramente, estoy con un equipo maravilloso,
conformado por más de 14.000 hombres y mujeres distribuidos a nivel nacional. Es un trabajo que hago articulado con la Fiscalía General de la Nación y liderado por el mando institucional. Es un trabajo hermoso y lo estoy haciendo a través de cuatro líneas que me he fijado, líneas que van articuladas con el gobierno, que tienen que ver protección a la vida. ¿A través de qué? A través del cuerpo de élite de investigación, el esclarecimiento de los homicidios contra líderes sociales, el trabajo en la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos de eso, hablamos de un trabajo de lucha contra la corrupción administrativa, todo el enfoque, corrupción interna también, todo lo que tiene que ver. Y lo estamos haciendo. Uh-huh. Hemos hecho operativos en Cartagena, en Medellín, en varias partes. Estamos mostrando esos resultados. Esa es la segunda línea. La tercera línea tiene que ver con la desarticulación de organizaciones criminales y atacar sus finanzas. Así lo estamos haciendo. El año pasado tuvimos grandes resultados y estamos llegando a los bienes de ellos también. Y la cuarta línea, demasiado importante, tiene que ver con la protección a la familia y a la mujer. En esta línea estamos también mirando todos este esclarecimiento en relación con los feminicidios, porque Colombia no debiese tener un solo feminicidio. Entonces, en esa parte estamos trabajando también, y en esa línea de la mujer también nos estamos enfocando en la parte de trata de personas, a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos por partes entonces, porque son cuatro líneas muy importantes. Mire, según cifras de Indepaz, en lo que va corrido del 2023, al menos ha habido, infortunadamente, 35 líderes sociales asesinados en el país. Realmente, ¿quiénes los están asesinando y cuáles son esas zonas del país donde la DIJÍN tiene que poner mayor interés y sobre todo rapidez para entender qué es lo que está pasando con los líderes en el país? Bueno, contarle que en relación con líderes sociales tenemos un cuerpo élite y desplegamos a través de unos grupos itinerantes, una vez sucede el hecho, desplegamos a nivel nacional, los tenemos distribuidos y vamos allí haciendo estas investigaciones. ¿Quiénes los están matando? ¿Quiénes están matando a estos líderes sociales? Son diversas las causas, pero señalarles que en la misión nuestra, que va articulada y el trabajo desplegado desde Fiscalía General de la Nación, no hemos ahorrado esfuerzo alguno para adelantar estas investigaciones y de hecho llevamos un gran avance en esclarecimiento. La gente se queja un poco precisamente de la rapidez o la lentitud con la que se hacen las investigaciones. ¿Se está trabajando también para que sea un poco más rápido, para que las familias tengan respuestas más rápido? Sí, lo estamos haciendo a través de estos grupos que le comento, de estos grupos itinerantes, lo estamos haciendo y tratamos que frente a cualquier hecho y más a la muerte de una persona, se realice y se le dé celeridad. Llevamos un avance de un 58%. Ustedes también están trabajando muy de cerca con la Alcaldía de Cartagena para acabar con la trata de personas, con el abuso sexual infantil en esta ciudad. ¿Qué están haciendo concretamente y qué resultados nos puede compartir, le puede compartir la audiencia general? Bueno, lo estamos haciendo con Cartagena, lo estamos haciendo con todo el país. Este es un flagelo, este flagelo de trata es un flagelo muy doloroso. Y en mi condición de mujer, en mi condición de oficial de la Policía Nacional y también por los lineamientos del señor director general de la Policía, estamos haciendo estas investigaciones en relación con trata. Pero contarle algo, Cartagena, y hemos cruzado fronteras también. ¿Han estado en Grecia? Estuvimos en Grecia también. ¿En un operativo de la policía colombiana? Sí, allá participamos pues en un operativo donde se rescatan 16 mujeres, dentro de las cuales hay 3 colombianas. Entonces, en Cartagena, a nivel internacional,
estamos trabajando este flagelo, la DIJÍN cuenta con un grupo especial. Y aquí quiero hacer un llamado a quienes me escuchan, a las mujeres. Nosotras, las mujeres, estamos llamadas a querernos, a ser protegidas. Y aquí los invito, invito al país a que me ayuden con su información, a que denuncien. Nuestro país es hermoso y es maravilloso. Y las mujeres no estamos llamadas a ser maltratadas ni comercializadas. Estamos llamadas a ser amadas y respetadas. Sí, hablemos tristemente de la corrupción. Registrábamos los medios de comunicación hace un par de meses, incluso, pues, digamos que policías que trabajaban en la DIJÍN en contra de la mafia, pero que al final estaban incluso vendiéndole información a las mafias y a los narcotraficantes. ¿Qué están haciendo ustedes para acabar precisamente con esa corrupción al interior de la institución? Este es un trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional a diario. Nosotros contamos con un grupo anticorrupción, contamos con nuestra inspección general también, donde se adelantan los procesos, la actividad disciplinaria, y la Policía Nacional, en el caso interno, adelanta investigaciones contra aquellos funcionarios que lamentablemente desvían su conducta. Y en lo corrido del año, no tengo en mi memoria ahorita la cifra, pero es un gran número de policiales que han sido retirados de la institución porque lamentablemente han faltado a ese juramento que nosotros hacemos, la Constitución y a la ley. Vemos una imagen de fondo, usted también estuvo al frente de Infancia y Adolescencia y allí hay muchas historias bellas, pero también hay otras historias tristes. Recuerdo que en alguna oportunidad, incluso en un hogar de bienestar familiar, unos niños organizaron un motín. Sí. Y usted llegó, sí, a ese lugar. ¿Con qué se encontró? Esa es una historia que está en mi corazón, porque era un diciembre. Y allí los niños, era 17 de diciembre, se estaban cortando. Se estaban cortando, habían destruido ese centro. Y yo ya iba para mi casa cuando me llaman por radio y llego a ese centro. Los profesores están a un lado y me dicen que los niños se han tomado el centro. Eran más de 30 niños. Entonces, tomo el radio y solicito a la central que me manden a las mujeres, a la fuerza disponible de mujeres. Ellas llegan. Había una gente que la recuerdo con mucho cariño que se llama María y me dijo, mi coronel, ¿qué va a hacer? Le dije, María, los niños se están maltratando ellos mismos, hay que entrar. Me dijo, es peligroso. Llegaron las chicas, llegó el Ministerio Público. Yo le pedí a Dios que me regalara como la sabiduría para entender y tomé la decisión de entrar. Hay una puerta de hierro. Cuando abro la puerta, ingreso. Le dije a las chicas, eran de la fuerza disponible, les dije, dejan la tonfa y el escudo y vamos a entrar. Ellas me miraron, pues vamos a entrar así. Claro. Pero había que tomar la decisión y había que hacerlo. Y les dije, yo voy de primera. Abrimos la puerta, entramos y un niño me colocó acá un vidrio. Y me miró, la edad del niño, 14 años, ojos verdes, un mono precioso. Me dijo, quieta, tomba. Me colocó acá el vidrio y yo lo miré. Le dije, yo no me llamo Tomba, me llamo Olga Patricia. ¿Y tú cómo te llamas? Cuando me dijo el nombre, lo que yo hice fue traerlo aquí, como una mamá, aquí a mi corazoncito. Claro que el corazón de él se le iba a salir y el mío también, mucho más. En ese momento le digo, María, ingresen. Ingresan, los niños empiezan a llorar, empiezan a gritar, estaban cortados, estaba destruido el centro y empezamos entre todas, mujeres, a abrazarlos, a abrazarlos. Ese día sacamos más de 10 niños en ambulancias y el niño me dijo, es que a mí no me quiere nadie. Le dije, mi amor, aquí estamos, nosotros te queremos. Yo me fui para detrás de una de las ambulancias a llorar, porque soy mamá y son niños. Claro, y es mujer. Una pausa y ya regresamos aquí a Entrevistas con Alma de País.
Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en esta charla con la general Olga Patricia Salazar. Ella es la directora de la DIJÍN y está llena de historias y podríamos hablar y hablar y hablar con usted porque a través de su relato y su narración pues entendemos realmente el papel de la Policía Nacional y son esas las historias que nos permiten admirarlos, respetarlos y agradecerles por su labor. Sin embargo, fíjese lo que usted nos acaba de compartir con este niño de 14 años que le dice... tomba, incluso de manera peyorativa. ¿Qué le falta al país para que realmente ame, quiera, respete a la Policía Nacional como debe ser y, por supuesto, viceversa? Colombia es un país el más hermoso. Colombia es maravilloso. Su gente es única. Decirles que la policía está conformada por hombres y mujeres de carne y hueso, que venimos de toda parte del país, que venimos de allá, de la vereda, del campo, que somos personas común y corriente, que tenemos sueños, que tenemos familia, que amamos, que lloramos, que nos conozcan, que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos para entregar y ofrendar la vida, si es el caso. Que amamos nuestro país, que amamos nuestra institución. Uh-huh. Son muchos los hombres que han ofrendado su vida, hombres y mujeres. Sí. Y a diario, y es triste cuando nosotros nos convertimos en una cifra. Mira, los policías muchas veces, los hombres no ven nacer sus hijos. Nosotras, las mujeres, no estamos en los momentos que nuestras hijas lo requieren. Estamos allá, estamos trabajando. Y lo hacemos por vocación. Esta es una vocación. Esto es una vocación de servicio. Y yo creo que si a mí me preguntaran, ¿usted volvería a ser policía? Yo diría, si volviese a nacer, volvería a ser policía. General, algunos de quienes han sido directores de la DIJÍN terminan siendo directores generales de la policía. ¿Sueña con eso? Dios, en su infinito amor, me ha traído hasta aquí y cada día que me regala le agradezco a Dios por darme la fuerza para seguir. Bueno, pues nosotros los colombianos esperamos... ver más mujeres en la policía y por supuesto esperamos resultados. Usted está al frente de una institución que es muy importante para el país, para la paz y para la seguridad nacional y por supuesto esperamos volverla a tener aquí con grandes noticias que tengan que ver precisamente con la seguridad y la paz en nuestro país. Gracias, general, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, qué honor, muchas gracias en nombre de mi institución. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.